Buenas noches, desde Tatuí Televisión Comunitaria activamos las denuncias tras las barricadas. En este momento nos comunicamos con vecina del sector La Pedregosa en la parroquia Lazo de La Vega, quien informa sobre la situación de secuestro prácticamente a la que están algunos vecinos al tener obstaculizadas por estas guarimbas violentas los dos accesos a la vía de este sector en la ciudad de Mérida. Adelante, compañera. Para precisar lo que está pasando, soy habitante de La Pedregosa Alta, parte de esta comunidad que padecemos la interrupción de nuestro tránsito libre tal y como nos consagra la Constitución. Todos los accesos han sido cerrados. Los días sábados y domingos ha sido imposible acceder a otros lugares. Y las trancas, las barricadas o la forma de obstaculizar son con barricadas en algunos puntos de la avenida principal, con mallas Truxon, otras con alambres de púa y bueno, toda la basura y todo lo que consiguen para obstaculizar el paso. Nosotros estamos convencidos de que la protesta es un derecho, pero que para nada avalamos que en la protesta el paso libre de todo aquel que desee transitar. De tal suerte que denunciamos ante las autoridades competentes y solicitamos su intervención.